Okay. Can you hear us from from there? Yes, we can okay. hear. You. <laughs> So, we are your guys today. Ah, Bueno, hablo en español. ¿Qué, ah, ¿qué eh, somos, somos vuestros guías para enseñaros hoy de las instalaciones del detector CMS. Estamos ahora mismo en la plataforma de la superficie. Eh, yo soy Oscar González, que soy un investigador español, trabajo para un instituto de Madrid. Y bueno, sí, Johan... yo, yo soy Johan Sebastián Bonilla Castro, eh, de origen costarricense, pero trabajando para una universidad americana y bueno os vamos a enseñar un poco cómo es el detector detrás de nosotros tenéis como eh, una imagen que es realmente una foto tamaño real del, del detector porque ahora mismo estamos el acelerador está funcionando y claro cuando el acelerador funciona eh, no podemos acceder realmente al detector por eso no os lo podemos enseñar en vivo porque eh, hay mucha radiación y entonces no se puede entrar luego eh, Noemi, que es una de nuestras asistentes, y Johan van a bajar abajo y ya veréis que hay muchos controles y eso que es en la parte en la que ahora sí podemos acceder. El acelerador sí que no podemos acceder en absoluto. Pero bueno, os podéis hacer una idea. A ver, eh... Noemi, ¿cómo podemos obtener el full accelerator, El full detector. Y picture. Ok. Bueno, esta es la imagen y entonces para que veáis cómo es de grande, pues me pongo. Y entonces veis eh, que es muy, muy, muy grande. O sea, el hace, eh, si recuerdo bien, medía 14 metros de, de altura y bueno, de anchura también. Aquí solo veis una sección transversal, con lo cual no os hacéis una idea de cómo es de largo. De largo eran 20, 20 metros, me parece. 22 metros, creo, si me acuerdo bien. Y bueno, eh, este detector está puesto en el acelerador LHC. No sé si os lo habrán comentado antes o lo sabríais, aquí en el CERN, eh, junto a Ginebra. Y entonces, eh, aquí nos han puesto un póster que os podemos mostrar cómo es la zona geográfica. A ver si me sigue la cámara. <laughs> eh, Estoy en imagen. Soltan, soltan, ¿Hay más. <laughs> bueno. Eh, entonces, a ver si, si lo veis. Eh, eh, entonces, este póster representa el acelerador. Ahora os lo voy a encender y es el área superficial sobre el que está el acelerador. El acelerador está 100 metros bajo tierra, en, como os he dicho, en la zona de Ginebra. De hecho, en esta esquina, no sé si lo veis, es una zona blanca. Es, eh, de hecho, el aeropuerto de Ginebra. O sea, eso, eh, y os podéis hacer una idea de cómo va a ser el tamaño de acelerador comparando con el, eh, con el aeropuerto. Entonces, el CERN, es, eh, este triángulo es, es el centro principal del CERN, que es eh, donde empezó eh, hace uf, casi 70 años eh, ya, eh, donde se construyeron las primeras instalaciones, unos aceleradores más pequeñitos y poco a poco ha ido creciendo hasta eh, tener el acelerador actual, el más grande, que es el LHC donde aceleramos protones para colisionarlos. Entonces, se colisionan en cuatro puntos de interacción y eh, ahí es donde tenemos los experimentos con los que realizamos medidas de qué salen estas colisiones, como os vamos a contar luego. Pero primero os voy a mostrar, no sé si me están sacando una imagen, porque no veo mi propia imagen, eh, cómo es realmente el aceador y lo podéis ver con una animación que tenemos en este póster. Eh, no sé si lo estáis viendo. Eso es el, los primeros protones que se producen. Van a un acelerador pequeñito, luego van a uno más grande, que es el eh, SPS, donde se aceleran los protones para prepararlos para meterlos en el, 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 el gran colisionador de hadrones, que es el grande donde está eso, y que veis que es muy, muy grande. Tiene 27 kilómetros de longitud y es donde producimos las colisiones que a nosotros nos interesan, a aproximadamente. Bueno, las, las unidades que usamos son eh, 14, al, alrededor de 14 TeV, que este era en los voltios. Para que os tengáis una idea, por si alguna vez lo veis, es esencialmente como 14.000 veces la masa de un protón. Entonces, bueno, ahí veis que se producen las colisiones. Lo tenemos ahí en toda la animación, ahí muy espectacular. Entonces, son en cuatro puntos, que es donde están situados los experimentos. Y bueno, os voy a mostrar un poco cómo son los experimentos, porque tenemos una imagen... Lo muestra. voy a pedir a Soltán this Y entonces aquí tenéis eh, la imagen esquemática del acelerador. Al fondo, para los que conozcáis un poco la geografía de la zona, eh, está el Mont Blanc, que es el monte más alto de, de Europa. Y eh, aquí delante tenéis el, el lago de Ginebra, que es esa zona azul que está ahí. Entonces, eh... El acelerador, como os he dicho, tiene 27 kilómetros y hay cuatro experimentos. Creo que tengo un esquema mejor. Aquí está. Y bueno, estos son todos los preaceleradores, pero bueno, ya me, yo me centro en el, en el LHC, que es el grande. Y los cuatro experimentos son Atlas, Alice, el LHCB y CMS. CMS, que es el que está justo en el otro extremo de donde está realmente el CERN, es donde estamos nosotros ahora mismo. Es donde nosotros hacemos nuestras medidas y nuestros experimentos. Y entonces, bueno, aquí también os puedo mostrar un poco, que es lo, como os he dicho, está, el aceador está bajo tierra, como a 100 metros, y hace eh, protones que se colisionan en estos cuatro eh, puntos de interacción. Bueno, en realidad no os estoy diciendo la verdad del todo, porque curiosamente ahora no estamos colisionando protones, está colisionando lo que se llaman eh, iones pesados, que sencillamente son núcleos, en concreto de plomo, o sea, cogemos plomo y los núcleos de plomo los hacemos colisionar tras haberlos acelerado, acelerado en el acelerador. Y es lo que se está estudiando, porque es también interesante medir no solo colisiones de protones, sino también de, de iones pesados. Bueno, estas son unas imágenes esquemáticas de los cuatro experimentos. Eh, me voy a centrar más en CMS, obviamente, porque es el que os vamos a mostrar eh, de, la, de las instalaciones. Pero bueno, más o menos todos siguen las mismas filosofías. Lo que cambian normalmente son las tecnologías que usan para las distintas cosas que hacemos con los experimentos. O sea, los experimentos pueden medir, todos miden las colisiones que se producen en el acelerador, pero la tecnología que usan para hacer esas medidas, pues cambia de un experimento a otro. Por eso tenemos cuatro experimentos. Mucha gente pregunta, ¿pero por qué son varios experimentos? Bueno, pues cada uno se focaliza en una cosa distinta. ALDAS y CMS hacen cosas muy parecidas. Pero usan distintas Oscar, tecnologías. Sí. ¿Me puedes escuchar? Sí, sí. Me puede dar un momentico, porque es que vamos a pasar el, el, sí. el Iris scan y vale. quería enseñarle a, 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 a todos cómo es que se hace esto. Si me da un momentico, si me hace el favor. Claro, claro. Eh, Está bien. Okay, bueno, bien, entonces ya me ven. Buenas, como le dije, yo soy Johan. Eh, para, vamos a ir a bajar, a bajar abajo. <laughs> eh, más o menos 97 metros es donde queda el detector. Vamos a ir un poquito más arribita que eso. Pero para poder acceder a, es, a esas áreas que son controladas de radiación, hay que pasar este set de controles. Eh, que, como vemos, mi información está eh, guardada en esto que se llama un dosímetro. Esto, esto me, eh, mide la radiación que pasa, como vemos, a donde yo la tengo, que normalmente es cerca al corazón. Y así, eso, como vemos, monitorea. Eh, cuánta radiación recibo yo. Entonces, siempre sé yo si yo estoy en, en el rango, eh, eh, bueno o si tengo que parar de trabajar. No, Yo creo que de lo que yo sé, nunca, nunca nadie ha tenido que parar de trabajar, pero son eh, medidas de seguridad que debemos de tener. Entonces, voy a, a, a pasar esto por la clave esta y después voy a entrar. Eh, ahí me van a medir, como vemos eh, los iris, que es, eh, también esto lo tiene guardado adentro, y vamos a pasar. Y después no voy a tener señal en el en el elevador, entonces le voy a dar la, la recepción, bueno, la, la señal más a, a, a Oscar. Eh, pero bueno, pasemos. Bueno, mientras lo hace, os comento un poco lo del control de, del iris. Eh, no es nada realmente sofisticado, simplemente es la forma de asegurarnos con una medida biométrica que la persona que se supone que está asociada al dosímetro que él ha pasado para abrir la puerta es la que está realmente pasando, porque como habéis visto, el dosímetro lo tiene en la mano, podría haberlo pasado yo, entonces así se asegura. A ver, y ahora va a pasar. Sí, ahí, ahí acaba de pasar yo. Eh, como vieron, no me quiso aceptar al principio porque en lo más seguro los lentes lo tengo un poco sucios. Pero yo me quito los lentes y ahí sí me puede leer el el iris muy bien eh, y ahora vamos a a tratar de pasar con Noemi pero comemos este esta cajita de seguridad eh, y ahí al propio intenta que solo una persona pasa a la vez entonces algunas veces con con la la cámara cree que son dos personas entonces hay que hacerlo así con una forma muy especial para poder pasar bien si no vamos a tener que dar la vuelta y, y poner la cámara eh, por una puerta eh, especialmente para el, el material pero bueno parece que ahora sí la aceptó pasamos muy bien ok y ahora le enseño aquí por lo menos donde queda el elevador había dicho que si, si no servía teníamos que dar la vuelta en, el, en la, la puerta de materiales esta de, que está aquí a la izquierda. Entonces, si por ejemplo uno quiere traer cosas y bajarlas al experimento, que son grandes, uno no lo puede llevar hacia la mano. Entonces uno lo lleva acá, lo pone entre el, del, del, el detector de, de, de materiales. Y uno cierra la, pu la puerta y ahí él tiene un, un detector. Y si todo va bien, entonces uno lo abre y lo, lo vuelve y lo, lo entra al, al, al elevador. Pero bueno, como ven ahorita, el elevador está abajo en el menos 3. Nosotros estamos en el cero. Entonces, al 97 metros bajo tierra, vamos a llamar al el elevador. Entonces, vamos a ver, dura como un minutico para que suba. Va a ver qué rápido sube. Cuando uno está adentro, eh, se siente así como vemos el, el oído, cuando la presión es, es mucho, la, la, el cambio de presión es mucho. Eh, cuando uno baja o sube, se siente eso, y hay que, que como vemos, desahogar esa presión. Pero bueno. Entonces, eh, se lo paso a Oscar porque ya, ya va llegando el elevador, entonces entramos y, nos, y y vamos a perder la señal. Pero eh, cuando estemos listos, yo lo vuelvo a interrumpir. Muchas gracias, Oscar. Siga. Sí, sí, no dudes en interrumpirme. Sí. Lo, lo interesante realmente es lo que tú enseñas. Yo solo les cuento aquí un poco lo que es todo. Bueno, pues habéis visto que ellos están así bajando con el, con el elevador, tienen el sistema. No sé si habéis visto cómo va lo de los pisos. Realmente ellos van a una zona donde hay tres pisos. O sea, no es que todo esté en nueve pisos, realmente casi todo está vacío, pero llega una zona en la que es donde tenemos tres pisos donde tenemos mucha parte electrónica, obviamente en el de más abajo está el detector, que es, eh, eh, luego eh, creo que van a ir a donde está la puerta por la que se accede, no van a poder entrar, pero sí que os van a enseñar la puerta. Y luego los dos superiores, eh, bueno, y también en el propio piso hay un montón de electrónica, de cables, que es una de las cosas que os vamos a enseñar y explicar, que su objetivo es que nosotros el detector, pues obviamente registra señales de las partículas que se producen en las colisiones, que es lo que decíamos antes del, eh, del acelerador. Pero esas señales obviamente las convertimos en señales electrónicas para luego registrarlas y es lo que nosotros llamamos nuestros datos. O sea, no, nosotros antes eh, tradicionalmente se hacían fotos eh, analógicas, o sea, una foto pues como las que siempre se han hecho con cámaras, pero ahora mismo realmente todo se registra como señales electrónicas porque es mucho más eficiente luego para almacenar y para procesar. Que siempre una foto. la foto siempre te ves lo que hay en la foto. Y bueno, pues no puedes hacer muchas más cosas. Pero en, en eso, esto. Mira, ya han llegado al piso menos dos. Eh, Johan, ¿quieres contar lo que hay ahí? Entonces, bueno, llegamos al menos dos. Eh, como hay tres, comemos tres pisos abajo, menos uno, menos dos y menos tres. Hay una caverna, como nosotros decimos, de servicio. Y la caverna es pues, experimental. La experimental es la que tiene el detector. El de servicio es la que tiene más que todo la, como hablamos, las computadoras. Eh, y ahorita vamos a ver cómo, cómo, cómo es eso. Pero primero vamos a, vamos a pasar el, el, tun, bueno, el túnel vertical, el shaft, vertical shaft, como decimos nosotros, donde se puede meter o sacar eh, servicios como aire, como aire, por ejemplo, circular aire eh, o electricidad. Vamos, entremos. Entonces, de ahí venimos, allá arriba, aquí como casi 90 metros, es donde estábamos. Eh, esas lucecitas eh, representan los datos que, que vamos subiendo el, el detector hacia arriba verdad eh, lo que le voy a enseñar ahorita es lo que se le dice el sistema eh, eh, bueno muchos de, como le dije servicios como la electricidad para los detectores poder leer los datos pero ya hacer cosas más complicadas así reconstruir partículas por cosas así más 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 eh, fuertes como decimos nosotros esto se hace en la superficie y en otras partes del cern eh, que ahorita no le voy a explicar mucho eso <laughs> pero eh, quería enseñarle este como vemos, este esta este acceso vertical y si ustedes pueden ver abajo eh, normalmente también uno puede caminar eh, por una, una puerta que van a ver en un momento y está cerrado con, con con concreto ahí abajo entonces hay como un como una grúa más o menos una grúa ahí en el suelo eh, amarilla y con un montón de bloques de, de concreto, porque concreto es lo que puede con bastante concreto. con metros de concreto es lo que nosotros podemos podemos parar las, eh, la radiación que viene de, de parte del acelerador. Pero bueno, eh, podemos seguir hacia la próxima parte que es eh, el, el, la cadena de servicio, como decimos nosotros. Entonces, pues, aquí lo que va a ver primero es un montón de computadoras de diferentes tipos, y le voy a enseñar cómo diferentes tipos de computadoras, tal vez algunas parezcan a las suyas y otras completamente diferentes. Entonces, yo trabajo con un, un sistema de detectores que detectamos muones, y después le voy a explicar qué es eso después. Pero eh, le voy a enseñar más o menos la, la, los electrónicos o las pizarras eh, de electrónicos que, con lo que trabajo yo. Entonces, le voy a enseñar acá lo que es una pizarra. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, es, esto es una pizarra eh, que es de CMS, ¿verdad? Eh, lo construyó la Universidad de Ohio y es para la, la adquisición la de datos y esta es la pizarra madre, el motherboard. Es el DAC Motherboard, Data Acquisition Motherboard de CMS que lo construyó Ohio State. Y algo muy interesante que a mí me encanta del CERN, ya voy a poner esto otra vez. Algo que me encanta a mí del CERN es que, vamos, todo el mundo hace su parte. Si yo agarro otra pizarra, bueno, esta también es de Ohio State, mejor este no. Pero este, este de aquí, esta otra pizarra, eh, la hizo la Universidad de California en Los Ángeles, como lo ve aquí. Eh, México, por ejemplo, con, eh, contribuye a, a otras partes de, del detector, no. Exactamente en lo que trabajo yo, pero en bastantes otras partes. Pero como aquí, estas pizarras son pizarras de, vamos, de reemplazo. Entonces, de vez en cuando en el detector algo se rompe y yo tengo que ir a, a cambiarlo. Entonces, aquí es donde tenemos esas otras pizarras donde nosotros podemos agarrar y bajar y, y desmontar y remontar y en 15 minutos hacemos el cambio. Pero bueno. Le enseño otras partes de, de, de esta cadena. Aquí lo que tienen es, eh, si usted en cerca, dice HV, High Voltage Master Distribution Board. Entonces, estas son las pizarras que distribuye. Eh, bueno, lo, en esto son los, 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 las instrucciones para prender, apagar, ajustar. Eh, el alto voltaje de, de nuestros detectores. ¿Para qué se usa el, el alto voltaje? Es que para poder detectar estos muones, que son, unos, eh, son unos, unas partículas eh, que son muy difíciles de, 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 de detectar, eh, pero a muy alto voltaje en un gas especial, eh, se pueden ver la, como vemos, las trazas cuando el muón ioniza eh, el gas en alto voltaje. Entonces se necesita tener ese alto voltaje para poder ver eh, la señal. Pero entonces aquí, por ejemplo, tiene solo una parte, nosotros tenemos más o menos 540 detectores. Esto es lo que usted ve es solo para una parte de un anillo de una estación. Tenemos ocho estaciones, muchas de esas estaciones tienen dos anillos. Después le explico esto. Pero sigamos. Eh, una cosa que me sí. están diciendo que los que tengáis preguntas, podéis poner vuestras preguntas en la zona de question and answer que está abajo. Y luego al final de cuando ya acabemos con la visita, iremos sobre las preguntas y os daremos respuesta. No puedo prometer que a todas, pero intentamos a las más relevantes, seguro. So, Johan, sigue. Digo, bueno, ahora estamos en otra parte, como ve aquí, esto es muy parecido a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Eh, es otra parte. Algunas veces no hay espacio, entonces hay que, hay que meter las cosas donde hay campo. Eh, pero si si va, eh, 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 vemos el, el la otra parte de este lo que le hicimos rack, ve aquí esto es una computadora común en corriente. No es algo así como que como que muy, muy muy especial. Eso es una computadora que, bueno, es especializada para hacer una cosa, pero como eres del es, es algo como digamos que uno puede conseguir en el mercado. Eh, pero hay otras cosas que las universidades hacen especialmente, como por ejemplo, esto que usted ve aquí eh, tiene un color, el color es anaranjado y azul, y ese es el, el color de la Universidad de, de la Florida. Eh, ahorita no lo no veo así, el, 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 como que dice, pero, pero créame que esta es de la Universidad de la Florida. Entonces, hay algunas universidades que comemos sus ingenieros, hacen eh, la investigación para poder hacer, comemos estas pizarras muy especializadas, eh, y, y todos, entre todos, hacemos en equipo. Eh, digamos, el, 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 el trabajo de hacer este detector que, que corra. Todo lo que usted ve ahora con, estas, con estos alambres eh, anaranjados, estos son como eh, pasan los datos de un lado al otro, porque nosotros no podemos hacer todas las calculaciones, todas las, como el, el cambio de, 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 eh, o, o agrupaciones de diferentes detectores en una sola pizarra. Entonces hay que pasar la información entre varias pizarras, varias computadoras. Eh, entonces, esta, esta parte de aquí, usted lo que ve más que todo son las conexiones de fibras ópticas, porque ya llegamos a un momento en que la, el, el, el comunicado de información por digamos, eh, por cobre, con, con alambre normal, ya, ya es muy, muy despacio para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que usar fibras ópticas para poder hacer las cosas con la rapidez eh, que necesitamos. Eh, Oscar, usted ya les había dicho de qué tan rápido colectamos de los datos. No, no me había dado tiempo. Así que lo puedes contar ah, no. Tú. Sí, sí, no me preocupe. Entonces, eh, nosotros colisionamos protones, no es uno solo, sino son varios protones a la vez, como nubes. Imagínese dos nubes cruzando eh, cada 25 nanosegundos. En otras palabras, 25 millones de veces al segundo, nosotros colisionamos estas cosas. Entonces, hay que ver qué es interesante en estos datos. No todo es interesante, no todo lo podemos guardar. Entonces ese sistema de, de, de como vemos, de decisión te le dice el trigger. Entonces es parte de lo que usted ve aquí. Esta es una parte del, 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 del nivel 1, el nivel más bajo que se usa casi directamente con, con el detector. Después de aquí se manda a otras computadoras para hacer decisiones más avanzadas. Eh, pero hay que hacer, como vemos, decisiones en, en, en lo que es microsegundos para poder guardar esta información o dejarla, porque, como le dije, no, no tenemos la computadora, no tenemos los recursos para poder hacer todo, 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 todo. Es, es demasiado datos. Eh, pero eso es como digamos, el, el juego que nosotros estamos jugando. Es, es tomar los más datos posibles y escoger lo que parece inter, interesante y así podemos hacer los, los análisis de datos. Pero bueno. Voy a caminar eh, hacia donde no, no, normalmente yo entraría al detector y le enseño ahí la, la parte de ahí. Entonces sigamos. Eh, bueno, la parte, la parte, la puerta roja que veis enfrente, para como curiosidad, es un acceso que hay directo al túnel del acelerador. Eh, realmente nosotros casi nunca la cruzamos, está ahí por razones técnicas y de eh, auxiliar, pero vamos, eh, se, se accede cuando eso. Pero ahora obviamente, no ve si, no, supongo que veis el cartel que está parpadeando de peligro, peligro, es porque el acelerador está funcionando y entonces, eh, pues claro, no se puede entrar, porque en este caso es por el campo magnético. Pero tenemos un campo magnético muy intenso para poder medir propiedades de las partículas y... Para poder usar el propio acelerador. El acelerador tiene un campo magnético que es eh, muy, muy intenso para poder eh, generar la energía que necesitamos. Bueno, Johan nos quiere enseñar algo ahí de la, de la puerta. Te paso a ti. Sí, sigo. Bueno, aquí lo que tengo son, bueno, una casilla. Y otros comíamos así eh, pedacitos para, yeah, para no, sé, como, no sé cómo decir, la grampas o lo que sea. Pero eh, normalmente esto cae por la gravedad, ¿verdad? Pero lo que usted va a ver es que tiene una curva. Y eso es porque esto tiene eh, metal que es eh, ferromagnético. Entonces el campo magnético que está detrás mío y va a ver entre más me acerco, más fuerte esa, esa, esa curva. Eh, y aquí hasta lo puedo dejar puesto porque esto también es ferromagnético entonces aquí puedo dejar las cosas guindando si se me olvidan las llaves lo más seguro aquí son de las dejé eh, pero bueno el campo magnético es de 4 tesla en el vamos en, en la parte más fuerte y aquí aquí afuera muy 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 más, más bajo eh, esto no es algo que afecta digamos, una persona que no tenga instrumentos como digamos, que tenga materiales ferromagnéticos, eh, pero por ejemplo, cuando no hay protones en la máquina, eh, algunas veces hay lo que se le dice acceso, uno puede ir al detector, eh, aunque la, el campo magnético esté puesto, uno puede entrar. Hay que entrar con eh, herramientas especiales porque yay, casi todas las herramientas que uno tiene, más bien uno quiere que tenga un poquito de imán para que se le, se le mantenga la, el tornillo en, el, eh, en la puntica. Eh, pero más bien si uno hace eso, eh, hay que tener mucho cuidado porque si uno deja de ir el, 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 yay, lo, lo que sea, el desatornillador, por ejemplo, eh, vuela y puede... puede Hacerle daño a alguno de los detectores. Entonces hay que entrar con unas herramientas muy especiales que no son eh, magnéticos para poder hacer diferentes tipos de, de trabajos. Eh, pero como le dije, ahorita no podemos pasar porque hay, hay actividad en, en el acelerador, pero normalmente uno va a paso el, el, mismo, el mismo chequeo de iris. Hago izquierda aquí, bajo como unos cuantos, como que son cinco, o seis metros de concreto. Allá a la izquierda y después hay otra gran puerta inmensa eh, que es hecha metal, más bien eh, eh, cuesta bastante cuando el, el campo magnético está puesto para abrirlo y uno abre y ahí está eh, el, el, el detector. Entonces, eh, por ahorita eso es lo que le quería enseñar aquí abajo. Eh, Oscar, les, les dejo, se los dejo a usted para que siga hablando y enseñándole sobre el, la ciencia que hacemos aquí mientras que yo subo. Vale, de acuerdo. Eh, bueno, una cosa All que bien. a mí siempre me gusta contar es que, como ha dicho Johan, eh, cuando entramos en el, en el acelerador o en el detector, pues hay un pasillo y luego hay un giro. Y entonces, bueno, la gente muchas veces me pregunta, ¿pero por qué? Porque claro, eso parece como si fuera un, no sé, un laberinto. Y bueno, y está hecho así eh, realmente porque, eh, como os hemos comentado, nosotros blindamos la radiación usando eh, hormigón o concreto. Pero claro, necesitamos dejar un pasillo. Pero a ese pasillo no queremos que sea una línea recta porque las partículas siguen líneas rectas. Entonces, por eso los pasillos van haciendo esquinas para, porque claro, nosotros podemos andar a través de las esquinas, pero las partículas que salen de radiación realmente van a seguir línea recta y van a seguir cruzando sin entrar, eh, sin Gracias. acceder, no van a seguir el pasillo, vamos. Eso yo, cuando tengo así gente que me visita aquí y se lo enseño, les digo que lo de que las partículas giren y las radiaciones giren solo pasa en las películas de Hollywood. En, eh, realmente aquí, nosotros, entonces está muy bien pensado para tener un pasillo en el que nosotros podemos entrar, pero las partículas no pueden salir porque ya siguen líneas rectas. Y bueno... Eh, como ha dicho Johan, ya salen para atrás. Como habéis visto, eh, tenemos un sistema de electrónica muy muy avanzado, muy complejo, porque nuestro detector eh, quiere detectar a la, a la vez muchas partículas que se producen en las colisiones, identificarlas o, o darnos información suficiente para que luego las podamos identificar una vez que analizamos los datos y, sobre todo, hay que hacerlo en muy poco tiempo porque tenemos que tomar datos, como ha dicho <laughs> Johan, tenemos 40 millones de colisiones por segundo, la mayoría no nos interesan, son colisiones que ya han sido estudiadas en el pasado en otros aceadores, pues son de baja energía y cosas así, entonces no son relevantes, pero eh, claro, tú no sabes cuáles son las relevantes o no si no las miras, entonces hay que mirarlo todo muy rápido y esencialmente se toman decisiones sobre si una colisión es interesante o no se toma en aproximadamente 5 microsegundos. O sea, eh, esencialmente es dividir un segundo en un millón de partes y en eso es en la que la electrónica tiene que tomar claro. una decisión. Es por esto por lo que necesitamos electrónica muy específica, porque la electrónica no basta que digas, tengo un programa que va corriendo y me hace la selección, no. Necesitamos que los propios chips tengan ya programados, digamos, de serie, el tipos de selección que quieren hacer. Porque necesitan funcionar esencialmente de forma continua durante, pues, sin, sin apagarse, durante horas seguro. Y aunque los apaguemos y luego los volvamos a encender, queremos que estén trabajando durante meses o años. A veces se rompen, como os ha contado Johan, hay que sustituir tarjetas por otras tarjetas. Las que sacamos las reparamos. No es que digamos, no, las que sacamos esos. Intentamos siempre reparar para usarlas de nuevo, pero no queremos perder tiempo en repararlas mientras hay colisiones o puede haber colisiones entonces simplemente tenemos de repuesto para cuando una no funciona se quita se pone otra nueva y con la que hemos sacado pues si puedo re repararla bien si no pues bueno ya haremos algo con lo que podamos sacar pero desde luego no queremos estar reparándola mientras hay colisiones porque queremos tomar esos datos que son muy valiosos para nosotros bueno os voy a contar un poco realmente qué medimos con las partículas entonces voy a pedir eh, soltan me de the... Entonces, bueno, como os estaba contando antes, hace ya bastante tiempo, esta <laughs> es la estructura de los detectores. Pero más fácil es eh, esta, que yo creo que representa cómo es ms realmente por dentro. Y entonces, las colisiones en esta imagen ocurren justo en el centro, en la parte que está más azulita. Las diferentes eh, colores representan diferentes tipos de detectores. Y entonces, eh, tiene una especie de estructura como de cebolla, o sea, va como por capas. Porque las partículas que nosotros producimos, como os he dicho, es en el centro de la parte azul. Va, eh, ahí es donde se producen todas las partículas y van a salir y van a eh, interaccionar o a afectar a nuestros detectores que van a detectar su presencia. Entonces, la estructura prácticamente cierra todo, todo lo que podemos, en todas las direcciones, es, medimos las partículas que se producen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso. En este esquema se ve un poco mejor. Esto es como una sección transversal. Si os acordáis de la imagen que tengo a mi espalda, es esencialmente lo mismo. Lo que pasa es que en vez de ser todo el detector, solo es un, lo que nosotros llamamos una cuña del detector. Entonces, aquí las la partículas se va a producir en la parte eh, izquierda de la imagen y vais viendo que desde allí van moviéndose hacia afuera que es hacia la derecha en este caso. Entonces, las líneas representan las, las trayectorias originales de las partículas y luego está lo que nosotros vemos, porque son cosas diferentes. Entonces, lo más importante es que se producen muchos tipos de partículas. Entonces, una partícula eh, tiene unas características especiales por sus propias propiedades que les hacen eh, identificables con nuestros detectores respecto a todas las demás. O sea, nosotros producimos muchas partículas pero podemos identificar cuál es cada una. Hay grupos de partículas que distinguirlas cuesta más, necesitas detectores más especializados, algunos no los tenemos en CMS, otros de los experimentos que hay en el HC los tienen, porque os hacen otro tipo de medidas en las que esa eh, identificación es importante. Nosotros identificamos lo que es importante para las medidas que nosotros queremos hacer. Entonces, eh, ¿qué tipo de partículas, por ejemplo, podemos eh, ver en este esquema? Pues eh, a lo mejor supongo que habéis oído hablar de los fotones. Entonces los fotones, el, el fotón es una partícula de luz, esencialmente, eh, o sea, es una onda electromagnética, pero eh, que no tiene carga eléctrica, pero que interacciona con nuestros detectores. Entonces, cómo interacciona? En la parte interna de nuestro detector, nosotros tenemos lo que llamamos un detector de trazas, que esencialmente es ir detectando las partículas cargadas. Vamos detectando por dónde van pasando. Entonces, el fotón pues eh, cuando cruza estas capas, pues no deja ninguna señal, es por lo que la primera parte, si lo veis, es, es una línea discontinua. Pero en un momento dado llega una zona amarilla. Esta zona amarilla representa nuestro detector de calorímetro electromagnético. Un calorímetro es capaz de detectar casi todos los tipos de partículas y los detecta esencialmente destruyendo esas partículas para medir su energía. Entonces, eh, cuando llega un fotón y entra en contacto con nuestro calorímetro, esencialmente el fotón va a desaparecer, pero va a depositar en el calorímetro energía suficiente para que nosotros podamos saber, ah, aquí había un fotón y tenía tanta energía. Y luego, usando otro tipo de información que sacamos de las demás partículas, podemos saber de dónde venía el fotón, qué propiedades tenía respecto al resto del, de la colisión. Entonces, el, el fotón se detecta así, lo detectamos con un calorímetro y... No tiene traza. Entonces, otra partícula que tenéis ahí es lo que se llama el electrón, que está representado en rojo. Y entonces, el electrón, en realidad, para nuestro detector es exactamente como un fotón. Hay pequeñas diferencias, pero bueno, para lo que os quiero contar hoy, podéis considerar que es igual que un fotón, excepto por un detalle, y es que sí que está cargado, con lo cual deja señales en el detector interno, en la parte interna del detector. Entonces, nosotros distinguimos los electrones y los fotones. No por la parte del calorímetro, la parte del calorímetro nos permite medir su energía. Sabemos qué energía tenía ese fotón o ese electrón, pero no, no lo podríamos distinguir. Pero por la parte interna del detector, debido a que el fotón no ha dejado ninguna señal y el electrón sí, sabemos si es un electrón o es un fotón. De hecho, nuestro famoso campo magnético, que en este diagrama lo producimos o está representado con nuestro solenoide, que es la parte azul con rayas, esa parte... Eh, por cierto, me estoy dando cuenta, estoy diciendo la parte amarilla, me refería a la verde, la, la electromagnética. Ahora os lo cuento esa diferencia. La parte azul rayada es el solenoide. Eso produce el campo magnético ese tan intenso con el que Johan estaba jugando con sus, con sus cosas ferromagnéticas. Nosotros lo necesitamos porque las partículas cargadas eléctricamente se van a curvar gracias a este campo magnético. Cuanto más intenso es, más se curvan. Y eso nos permite medir mejor su, cómo se han curvado. ¿Por qué es importante la curvatura? Por dos razones. La primera, porque permite medir cuánta energía tienen. Porque, como os he dicho, para los electrones y los fotones lo puedo medir con el calorímetro. Pero también se podría usar para los electrones el, la, la parte de cómo se han curvado la trayectoria. La segunda es que depende de cómo se curve, si se curva hacia un lado o hacia otro, sabemos la carga, qué signo tiene su carga. O sea, si se curva en una dirección tendría signo, por ejemplo, positivo. Si se curva en la parte hacia la otra dirección, tendría signo negativo. Y eso es muy importante porque, claro, permite también distinguir, por ejemplo, los electrones de los protones. Porque el electrón tiene carga negativa, como probablemente sepáis, pero el protón es la opuesta, tiene carga positiva. Bueno, el lío de los calorimétricos. El calorímetro electromagnético, que es donde detectamos los fotones y los electrones, es lo que es en verde, que me había equivocado. La parte amarilla es lo que llamamos el calorímetro adrónico. Entonces, ¿para qué queremos un calorímetro adrónico y un electromagnético? Bien, pues porque los electrones y los fotones dejan su energía en las capas del calorímetro electromagnético. Pero las partículas que nosotros llamamos adrónicas, eh, no basta el calorímetro electromagnético. Profundizan más y entonces necesitamos un segundo calorímetro detrás. Para acumular toda la energía que tienen estos hadrones. Esto tiene, de nuevo, eh, claro, esto está muy pensado después de muchas eh, décadas de estudios y de diseño de experimentos. Tiene una gran ventaja y es que solo viendo dónde ha dejado su energía una partícula, podemos saber si ha sido un electrón, un fotón o uno de estos hadrones. ¿Qué son los hadrones? Bueno, los hadrones son esencialmente partículas como el protón. Son partículas que eh, tienen una estructura que tiene quarks no sé si habréis oído hablar de los quarks pues los hadrones son lo que está hecho de quarks entonces ninguno de los hadrones es una partícula que podemos llamar fundamental en el sentido de que sabemos que tiene estructura interna pero su lo que más caracteriza es que como tienen están formados por quarks es como sienten la energía la interacción nuclear es decir la misma interacción que mantiene los núcleos atómicos unidos es lo que mantiene eh, los adrones y es como los adrones interaccionan con la materia. Entonces, eh, esa característica no la tienen los electrones, es por lo que los electrones no están eh, dentro del núcleo atómico. En los electrones, como probablemente sepáis, están alrededor del núcleo atómico por las fuerzas eh, eléctricas, o sea, esencialmente, eh, pues un poco como los imanes, ¿no? Se van atrayendo las cargas de signo opuesto, el núcleo es positivo, los electrones son negativos, se atraen y por eso el electrón está orbitando alrededor del, del núcleo. Pero los eh, protones y los neutrones están dentro del núcleo atómico porque sienten esta autointeracción. Entonces, eso hace totalmente diferente los dos tipos de, digamos, materia. Una es la electromagnética y otra la drónica. Nosotros queremos distinguirlas porque es muy, muy importante. Ah, ya, ya, interrupt me. Eh, Johan, do you want to... ¿Quieres mostrarla? Sí, fue... sí podemos seguir. Bueno, es que quería, quería que siguiera hablando sí, sí, de sí, los sí. subdetectores. Lo hago porque donde esto. estoy yo donde estamos ahorita es la sala del control. Yo a ver que no hay mucha gente aquí porque ya son eh, las 6 y 40 de la noche en un viernes. Eh, pero normalmente aquí, de, de 9 a 5, tenemos personas eh, aquí en la sala control. Siempre hay gente conectada eh, remoto, como vemos en su computadora, monitoreando las cosas y asegurándose que todo va bien. Eh, pero exactamente lo que estaba hablando Oscar ahora de los diferentes subdetectores, aquí es donde se controla eso, donde se monitorea y donde se hacen diferentes eh, comemos pruebas o cualquier cosa que se tenga que hacer para la operación de los detectores entonces aquí en el puro centro tenemos la parte más central del de, de, de CMS lo que se dice el tracker eh, estas son los que se eh, es la parte eh, esa base es base silicio más que todo y puede ver las trazas de las eh, partículas que son cargadas, como los electrones, los muones, los, los hadrones que, son, que están cargados, o los mesones que son cargados. Eh, esa parte de ahí, ah, hacia la derecha, y en la esquina, está el, el calorímetro hadrónico. Podemos venir aquí, por lo menos para que vea eh, lo que ve el... el el experto entonces el experto normalmente está viendo aquí eh, verde es bueno rojo es malo eh, pero comemos normalmente aquí uno lo que lo que monitorea es el alto voltaje eh, comemos la, la... El, la salud del detector físicamente, lo que son los datos y, a, y analizar los datos, eso se hace después. Eh, si vamos un poquito hacia la derecha, esta es parte del sistema MUON, es una de las partes más nuevas de CMS, se le dice el GEMS, usa una, una tecnología muy, 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 muy nueva en que los detectores eh, son bien, bien delgados y esto se, se necesitaba porque queríamos hacer algo nuevo con, con o sea, eh, mejorar el la, la la cómo es que nosotros podemos eh, detectar los mudones, eh, pero no había mucho espacio. Entonces, la única la única opción era de hacer estos eh, detectores que son más delgados. Entonces se han estado instalando eh, sobre los los, los años eh, recientes. Entonces, por ejemplo, lo que es el Aquí usted ve que hay dos, dos ruedas completas porque esos, esos, esos detectores se instalaron como, hace unos años y justo el año pasado se instaló lo que se le dice el demostrador, que es que cuando estamos in, antes de, de instalar una rueda completa, ¿verdad? que son casi, se, se, pueden ser de 60 a 100 detectores, entonces se instalan uno o dos y se prueba por un año. Entonces eso es lo que usted ve ahí en el puro centro y ya que uno esté feliz con eso entonces se puede hacer el resto de instalar el resto de la rueda eh, hay más cosas que vienen en el futuro por ejemplo esa rueda pero también hay otras estaciones de este este tipo de detector eh, pero bueno seguimos eh, después aquí a la izquierda aquí está el, el, el eh, este es el calorímetro electromagnético. Entonces el ladrónico fue el que le enseñé primero. Este es el electromagnético. Así, aquí a la derecha están eh, los eh, RPCs y los DTs. Estos son otros sub subdetectores eh, que se, vamos, se, se enfocan en detectar muones. Entonces aquí usted ve como como esto va cambiando y uno monitorea que todas se mantengan en verde. Eh, aquí donde vamos a pasar a la otra parte del, eh, de la sala de control es como vemos, la, la parte más central. Entonces, esos son los subdetectores. Aquí donde usted lo que va a ver son eh, el, lo que nosotros le decimos el Technical Shifter, que es la persona que, hey, <laughs> eh, que monitorea todos los detectores. Como vemos, entonces, cada detector tiene su experto, pero, por ejemplo, cuando no hay gente aquí... Un, a las 2 de la mañana, un domingo, por ejemplo, siempre hay un technical shifter. 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre va a haber un technical shifter y siempre va a haber un lo que se le dice un shift leader. Y un shift leader es el, el, eh, el líder de la época, porque son cada 8 horas se cambia. Eh, el experto que, que como comemos aquí monitorea la lo que nosotros le hicimos la correa el run que es eh, la toma de datos en sí y lo que es el, la seguridad del detector es lo que hace el technical shift series. después de eso hay otras, otras personas que monitorean lo que son el, el trigger o el gatillo como lo quiere decir eh, los eh, los sistemas de datos en, en vamos en general vamos porque cada detector Manda sus datos a otra parte más central y esa parte central tiene que almacenar las cosas, eh, tiene presión porque son tantos datos que están llegando que algunas veces hay que cambiar cuántos datos eh, estamos eh, tomando a la vez y esto se hace aquí desde de, de la sala del control. Eh, bueno, ¿qué más le quería enseñar? Depa enseñarle con lo que trabajo yo. Entonces, si seguimos a este otro lado, normalmente. Nosotros estábamos en esta sala, pero durante el COVID eh, había mucha gente. Entonces, como si usted ve aquí a la derecha, ahí, ahí faltan unas pantallas. Es que esa era la estación de nosotros. Ahora nosotros nos a nosotros nos pusieron en, a, en el cuarto con, con la impresora, con, con la imprimadora. Entonces le voy a enseñar. Entonces, eh, este cuarto es el que usamos nosotros para monitorar el, el, lo que le hicimos el CSI, el Cathode Strip Chamber. Yo le había dicho que nosotros tenemos bastantes detectores, más o menos como 500, más de 500. Entonces, aquí lo que usted ve es la, la parte transversal de cada, de, como de cada estación. Tenemos cuatro estaciones, uno que es hacia más, más cercano vamos a la colisión y el cuatro el que está más hacia afuera entonces hay dos partes la parte positiva y la parte negativa esto solo quiere decir la parte izquierda la parte derecha y en cada parte hay cuatro de estas estaciones que están comprimidas como ustedes tal vez usted se fijó en en en, en los dibujos que, que Oscar les estaba enseñando antes entonces por ejemplo qué es lo que hacemos nosotros es que eh, monitoreamos el, el alto voltaje entonces si yo Agarro el ratón aquí, lo selecciono, aquí puedo monitorear los voltajes de cada uno. Si yo quiero cambiarlos, apagarlos, por ejemplo, uno puede escoger aquí, hacer, ver el, el montón de diferentes canales de cada, cada detector. Imagínense, miren el montón de canales solo para este detector. Y esto yo había escogido solo uno de estos 500. Entonces hay bastantes cosas que son automáticas. Entonces por eso es que nosotros tenemos estos colores, ¿verdad? En verde, cada vez que si aparece un canal, por ejemplo, rojo, todo aparece muy inmediatamente y, y, y nosotros podemos investigar. Aquí en la parte de derecha que, que se enseña aquí, esta es el, la temperatura. Entonces, eh, por ahora, eh, anaranjado todavía está bien, pero si, por ejemplo, hay una hay, hay una falla de la turbina que, como hemos pasa al aire por las, las pizarras que yo le estaba enseñando más eh, abajo, eh, esas pizarras se pueden sobreca sobrecalentar, y aquí se puede ver. Eh, eh, oh, Johan. Sé... Sí. Eh, no, que estábamos ya pensando de pasar ya las preguntas. Ajá. Que pues yo creo que ya se han sí, hecho sí, una idea de cuál es tu trabajo. Ajá. <risa> <risa> bueno, entonces voy a regresar con usted y, y eh, tome las preguntas mientras que llego. Vale, eh, eh, Soltan, could you put me the explain what is a Because we didn't explain okay. what is a Mion. Bueno, hemos estado hablando mucho de muones, entonces, bueno, antes de pasar a las preguntas, muy rápido, dos minutos, os voy a contar qué es un muon. Bueno. Uh, ¡Ah! <laughs> a ver. El... Bien, un muón realmente, que Johan está hablando mucho, y yo también os he hablado un poco de los muones. Los muones es una partícula que es esencialmente como un electrón, pero tiene más masa. Y debido a que tiene más masa, en todo lo demás es igual a un electrón. Pero como tiene más masa, se comporta de forma muy diferente. Y entonces, nosotros necesitamos detectores especiales para los muones, porque como veis en el diagrama que está en la pantalla atraviesan muy fácilmente los materiales. Como os he contado, los electrones esencialmente en cuanto ponemos un calorímetro lo atrapamos, pero el muón no, el muón cruza todo el material que podemos, entonces lo tenemos que detectar con detectores que están colocados fuera de todo el núcleo interno. De hecho, os voy a mostrar, a ver si puedo, y... Sí. Eh, el esquema del detector entonces como podéis ver la parte que son roja, la parte roja no es un detector, es como la estructura que soporta todo pero la parte grises y anaranjadas que están dentro de esta zona roja son nuestros detectores de muones, que están fuera porque es lo único que atraviesa los calorímetros entonces esos son los detectores esencialmente la rueda esta que tenéis aquí lo más cerca, lo más rojo que está cerca eso es el detector en el que Johan nos estaba contando cómo funciona y en el que él trabaja bueno, pasamos a las preguntas que si no nos va a dar tiempo para responder muchas <laughs> eh, Zoltán, ¿can así de ¿can así de, piche, de questions o de ah, tenemos, questions? Cecilia, tenemos... no, ¿tenéis? Pues? Sí, <laughs> sí. Este, pues, eh, Por acá tenemos también una pregunta punto. ¿Podemos? Me ¿Está apagado el micrófono? ¿Está apagado el micrófono? Los, los, los... Sí, sí nos escuchan, ¿verdad? Sí, 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 Cecilia, te oigo. Oh, sí, sí, adelante. Uh, usted ha dicho que las partículas este, van en línea recta. Bueno, eh, respecto a las paredes y cómo es que van comportándose este, cuando no habló el eh, por qué este, van, así, van este, generando como un laberinto. Pero, ¿qué clase de partículas son las que llegan a atravesar este, el acelerador? Bueno. Este... Sí, sí, entiendo lo que quieres preguntar. Eh, vamos a ver: las, las partículas que se producen, hay dos tipos de fuentes en el acelerador. Uno es las que producimos en las colisiones. Entonces, lo que se produce en las colisiones, sencillamente, se queda dentro del detector porque nosotros las queremos medir. Pero luego hay otras partículas que son principalmente fotones y radiación electromagnética que se produce cuando, debido a que los protones están dentro del acelerador. Esas olas que son porque están fuera, esencialmente no hay nada, no hay un detector que está parando esas partículas. Entonces para eso es para lo que necesitamos el hormigón rodeando al acelerador. Pero lo que yo os contaba de lo del pasillo laberíntico es porque nosotros que tenemos queremos acceder allí. Entonces las partículas van en todas direcciones. Pero si una partícula en vez de ir hacia una parte del hormigón, va hacia el pasillo. Pues no quieres que llegue fuera del todo. Entonces tienes que hacer que haya una curva para que esas partículas que justo se han metido por el pasillo vayan con toda otra parte de hormigón. No la original, pero sí la. No sé si has entendido lo que quiero decir. Esperamos. la idea sí. es que son, son partículas, pero no son las partículas que nosotros medimos, son otras que se producen por la propia presencia del protón en el acelerador y ahí es que no hay nada que los pare salvo nuestro hormigón que rodea el túnel. Por acá tenemos otra pregunta, ¿nos escuchan? Sí, Oscar. sí. Sí, esta se la paso a Johan. Okay, <laughs> Más o menos a es en la que viajan las partículas. ¿Pero puedes repetir la pregunta, por favor? ¿A qué velocidad viajan las partículas? Ah, bueno, sí. Eh, nosotros hacemos una... Eh, asumimos que todo va a la, a, a la velocidad... Perdón, a la velocidad de la luz. Eh, la, la energía con la que estamos colisionando, como dijo Oscar, es de teraelectronvoltios, ¿verdad? Por ejemplo, un electronvoltio es... La masa de un electrón, perdón, es, es, perdón. <laughs> un electrón mide eh, medio megaelectrovoltio. Y nosotros estamos generando las partículas que mu se mueven en varios gigaelectrón Entonces, en ese, digamos, esa, ese momento, esa energía que lleva esa partícula esencialmente va a la, a, a la velocidad de la luz. No va a la, a la velocidad de la luz, y eso lo sabemos, pero... En, en lo que nosotros hacemos casi todo, nosotros asumimos que va a la velocidad de la luz. Tenemos otra pregunta aquí. Sí, este, el acelerador tengo entendido que mide 27 kilómetros de diámetro. ¿De qué manera esto puede afectar a la ciudad que rodea o cómo la ciudad puede afectar al acelerador? Claro, muy buena pregunta. Eh, bueno, primero que todo... Es 100 metros bajo tierra. Entonces, el acelerador pasa eh, bajo varias ciudades, más bien bajo un par, muy, una parte muy cercana al aeropuerto, por ejemplo, pero pasa varias ciudades. Eh, tal vez una pregunta que usted tenga es que si hay algún peligro o que si se mide la realidad, so, por ejemplo, al nivel de la superficie. Eso se hace en estudios a cada rato y, y, y sabemos que el, la población está bien. Pero otra cosa es, como vemos, cómo se puede acceder y hacer estos, estas obras bajo tierra. Entonces hay varios puntos de acceso. Hay ocho puntos de interacción y en estos puntos de interacción hay un acceso. Entonces normalmente uno baja en estos puntos de, de acceso y hace lo, lo, las obras bajo tierra. Entonces así la, la población encima no, eh, como no, hay, no, hay, no hay problemas en eso. Eh, pero comemos el CERN en sí, eh, se agranda y hay partes, comemos cerca del serving, en, en donde el la laboratorio está creciendo. Y en eso sí, como tiene su razón, que, que hay que considerar el, el efecto que hacemos en, en, vamos, en la comunidad local. Ah, por acá tenemos otra pregunta. ¿Pioja? Hola. Mi pregunta es más con curiosidad. ¿Qué es lo más interesante o curioso que ustedes han visto o presenciado con estas investigaciones o con este proyecto? Eh, bueno, la, el mayor descubrimiento que se ha hecho con, con nuestro acelerador y con los experimentos es que descubrimos el bosón de Higgs. No sé si habréis oído de él. Es un bosón que se predijo en el año 64 o sea, hace casi 60 años, y que esencialmente era fundamental para el modelo que describe cómo, se, cómo son las partículas y cómo interaccionan entre ellas. O sea, necesitamos ese bosón para que el modelo fuera consistente, digamos. No es completo, porque sabemos que hay cosas en la naturaleza que no están descritas por ese modelo, pero al menos lo que intenta describir eh, lo describe de forma, digamos, matemáticamente consistente. Sin esa partícula no habría sido posible, porque había unas contradicciones internas si no hubiese estado esa partícula. Entonces se iba buscando a las 60 años y hace, eh, pues en el año 2012 es cuando se, se presentó que habíamos descubierto con este acelerador y con nuestros detectores la presencia de esta partícula. O sea, esencialmente habíamos hecho medidas. ...que si no existiera esta partícula... ...las medidas habrían sido muy diferentes... ...entonces con eso demostramos... ...que esa partícula existe... ...ahora bien, ¿qué hemos hecho después?... ...porque claro, os estoy diciendo... ...hace 11 años es cuando descubrimos esta partícula... Eh, ...bueno, no basta con descubrir la partícula... ...hay que realmente demostrar... ...que esa partícula es como dice el modelo... ...y entonces hacemos... ...hemos hecho más medidas sobre esa partícula... ...para intentar entender... ...qué efecto tiene... ...si realmente es como el modelo predecía... Y intentar si hay alguna cosa que nos pueda dar una pista sobre estas otras cosas que no están descritas en el modelo actual que tenemos, que es el que llamamos el modelo estándar de, las, de la física de partículas. Pero sí, el bosón de Higgs es claramente el mayor descubrimiento. Perdón, ya casi se nos acaba el tiempo, pero hay una pregunta más, si es posible. Claro. Bueno, esto va más a lo personal, pero usted como usted como investigadores, ¿cómo llegan a trabajar en el CERN? ¿Quieres empezar tú? Sí, Respondemos sí, los dos. Sí, ¿Cómo llegamos acá? Eh, bueno, yo, yo nací en los Estados Unidos, entonces yo seguí mi educación dentro de los Estados Unidos. Ya obtuve mi bachillerato en física y ahí es donde yo decidí, como digamos, en qué tipo de, de parte de física quería hacer mi doctorado entonces el doctorado ahí la, la, la oportunidad que tuve fue con la universidad de oregón eh, justo al norte de california y fue con el experimento de atlas que más bien es el la competencia de nosotros aquí en cms entonces, yo hice mi doctorado ahí eh, pero antes de eso yo tuve otra una oportunidad de empezar a trabajar con atlas entonces no fue así que lo escogí del nada eh, pero es así como vemos, una oportunidad que me gustó la tomé y empecé a hacer un poquito de, de investigación y esa investigación yo, yo noté que es lo que realmente yo me, yo quería hacer porque yo hacía investigación en otras cosas con, con ópticas con con hemos mediendo eh, lo que se le dicen ponones, que son no son partículas de verdad sino son como ondas dentro de cristales eso es lo que yo hacía antes. Eh, pero ya empezar a hacer la investigación de, de, de energía, como de alta energía, de física de energía, que es lo que hacemos aquí, eso es lo que me encantó. Entonces seguí haciendo mi doctorado y ya con eso indirectamente trabajaba con el CERN y ahora como postdoctorado, como vemos la, después de, 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 de tener mi doctorado. Eh, trabajo contratado para la Universidad de California y me tienen aquí para hacer trabajos en el detector, hacer análisis de datos. Entonces yo creo que la gente que trabaja aquí en el CERN, la mayoría más bien no es empleada por el laboratorio, sino viene de otras universidades. Por ejemplo, la Universidad de Sonora en México, en, en, en la Ciudad de México hay varias. Yo creo que hay tres que trabaja con varias partes del CERN. Entonces en, en encontrar esas universidades, encontrar las oportunidades para empezar. Hacer ese tipo de investigación y poco a poco uno va encontrando su, su, su trayectoria. Sí, bueno, yo os puedo contar la mía, aunque la mía es mucho más aburrida, pues esencialmente yo empecé, a, bueno, acabé la carrera también de física. Yo estudié física, bueno, en mi universidad se llamaba física teórica, pero incluía también la parte, digamos, física experimental de altas energías. Luego hice el doctorado y luego un, un par de postdoctorados y ahora tengo una posición de científico allí en España. Y bueno, digo que es aburrida porque realmente es muy directa. O sea, yo realmente empecé porque yo quería trabajar en aceleradores, vamos, en detectores de física de, de altas energías, de partículas, y bueno, empecé a hacer la tesis ahí y ya directamente me quedé. Eh, bueno, quiero mencionar, como decía Johan, que hay dos cosas que muchas veces la gente está muy confundida respecto al CER. La primera es que el CER es un laboratorio internacional y no significa... Que hay gente de todo el mundo, sino que colaboran con todo el mundo. O sea, la mayoría de la gente que estamos aquí, incluyendo a nosotros dos, realmente no, no tenemos un contrato con el CER. Yo con el CER lo único que tengo es que saben que estoy aquí, me dan una tarjeta que os la puedo enseñar <laughs> para poder entrar y ya está. No, o sea, incluso, por ejemplo, mi seguro médico, pues es la Seguridad Social Española. O sea, no, yo a mí me paga el sueldo en mi centro de investigación en Madrid y pues. Estoy aquí trabajando porque aquí es donde hago mi trabajo, pero realmente la mayoría de la gente y la mayoría de nuestro experimento es gente que está fuera, lo cual tiene ventajas por distintas razones, no solo digamos sociológicas, sino también por lo que decía Johan, Ahora mismo, aunque en la sala de control lo habéis visto muy vacía, no significa que no haya gente mirando. Lo que pasa es que la gente que está mirando, pues está, pues eh, en el continente americano, que es donde es la jornada laboral, digamos, es una hora normal de trabajo. Aquí ya es por la tarde, entonces ya no hay nadie. Pero entonces esto también los distintos horarios tiene su, sus ventajas, ¿no? ¿no? sé si alguna habréis visto algún tipo de divulgación de la NASA. Eh, yo es que como en Madrid, en Madrid hay un centro de la NASA que es muy importante y era porque para de satélites tenían que tener claro centros en distintas eh, longitudes de la Tierra y claro pusieron uno sí, en Madrid porque estaba bien situado respecto a Europa era eso entonces pero a nosotros nos lo explicaban porque yo fui a visitarlo y nos dijeron no es que es fundamental porque hay hay veces que los satélites no los pueden ver o controlar desde Estados Unidos necesitan tenerlos en otros sitios entonces bueno la segunda cosa que quería marcar es que también la gente muchas veces se equivoca de lo que es el ser respecto a la gente que trabaja aquí es verdad que si queréis hacer física o estudios de física como hacemos nosotros, hay que ser físico. Que Entonces, estudia la carrera de físicas y luego vas haciendo un doctorado, como hemos hecho nosotros dos, ¿no? Pero la mayoría de la gente que trabaja realmente en el CERN no son físicos, son realmente ingenieros y técnicos. Que, 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 vale, vale. <ríe> que, <ríe> entonces, el, me dicen que ya vayamos terminando. Entonces, os cuento ya esto, pero simplemente os quiero decir, sobre todo porque veo que hay gente joven en el público... Que, aunque no os guste la física, si os gusta el CER, podéis venir a trabajar como ingenieros o como técnicos, incluso, porque el CER tiene muchas oportunidades también para eso. Porque hay muchas cosas que aquí, muchas de las cosas que en el detector, aunque yo trabajo con el detector, no tengo ni idea de cómo funciona. <laughs> yo lo admito, soy modesto. O sea necesitamos un ingeniero que realmente nos diga cómo hay que construirlo y hay técnicos que, bueno, hay mucha gente que dice, ah, pero técnico, pero eso no tiene un nivel de estudios tan alto como un doctorado en físicas. Y tú dices, bueno, hay cosas que saben los técnicos que yo no sé. <laughs> o sea, no... Aquí no es... Este sabe más y, y tienes que saberlo más que nadie. Aquí, cada uno hacemos lo que más nos gusta e intentamos eh, sacar adelante los experimentos, como ha dicho Johan, colaborando muchos países juntos, muchas personas juntas, nuestro experimento tiene más de 3000 personas que trabajamos todos por el experimento y es muy difícil que funcionara si no estuviéramos todos aquí. O sea, puede que no todos trabajemos lo mismo, con el mismo nivel de involucración, pero desde luego este experimento no corre con yo y mis amigos hacemos todo. <laughs> Hace falta muchos miles de personas para hacerlo. Cecilia o Alfredo, creo que si sacamos otra pregunta, creo que cuela. Bueno, aquí teníamos una pregunta que... que... Venga, la última. Las cuestiones. Eh, eh, bueno, mi pregunta es simple. Eh, ¿Hay un límite en lo grande que puede llegar a ser un acelerador? ¿Cuánta plata tiene? Eso es lo mismo que yo iba a decir. Sí, si fuera nosotros, hacemos un acelerador del tamaño de, de la Tierra. Pero bueno, sí, comemos. El, el, no, pero tiene mucha razón. Eh, ¿qué lo que, ¿Por qué es que se debe hacer un acelerador grande? Es porque no tenemos imanes. ¿Cómo le digo? Si uno tiene un imán increíble, uno puede hacer un acelerador bien pequeño. Pero el límite que nosotros tenemos es del, del eh, la, el potencial de los imanes, de los imanes que curvan eh, los, los protones. Estos son, eh, no sé si usted los enseñó, los, los, los dipolos. Bueno, eh, estos imanes tienen un campo aún más fuerte que el doble de lo que usted ve aquí en, C, de, en CMS. Y ese es el límite de qué tan fuerte podemos eh, doblar estos protones. Entonces, a ese límite... Es que tuvimos eh, más o menos 27 kilómetros, eh, es de lo, como, lo que pudimos hacer. También hay que saber que ese túnel ya existía desde los 80s, entonces era barato eh, sacar todos los imanes y volver a poner imanes más fuertes. Entonces, en parte es cuánta plata tiene para, para hacer su túnel y qué tipo de imanes tiene y, y cosas así. Entonces, es un poco de balance de, 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 económico y, y tecnológico. Yo creo que por acá ya, ya sería todo. Bueno, pues muchísimas gracias eh, a todos por, pues, por habernos mostrado el CMS y están aquí los chicos muy contentos. Gracias a Alfredo también, ustedes, por comentarse y pues. Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, ha sido Hola. un placer. Quiero mencionar también que el agradecimiento lo extendemos a Noemi y a Soltan, que son aquí los que llevan realmente todo el, 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 el sistema audiovisual que permite estas visitas. Nosotros solo hacemos sí. aquí la cháchara. Sí, Pero vamos. Correcto, es... Sí, sí. Noemi, no estaríamos aquí, sí es verdad. Muchas bueno. gracias. Y es, un, sí, no, y es un placer, espero que la hayáis disfrutado. Claro que, claro que Bueno, que tenga buenas noches. Bueno, buen